Hey, hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Aquí les voy a enseñar un poco de la tienda. Gracias a Dios estamos bendecidos, tenemos mucha mercancía. Y les voy a enseñar un poco de mi mercancía que tengo. Ahorita estamos en inventario, es un día sábado. Hoy nos fue un día, estuvo un día normal. No fue ni muy ocupado, ni muy despacio. Yo pienso que hice como 600, $800, algo más o menos es lo que hice hoy en día, sábado. Pero estuvo normal, hoy no. No tuvo muy bueno que digamos, pero pues gracias a Dios lo que te dé a la vida. Prefiero ganarme $800, $700, $600 en mi propio trabajo al día que trabajar por una compañía y ganar 100, $200 por día partiéndome la madre. Bueno, pues aquí les voy a enseñar un poco de lo que tenemos. Este es un triciclo para que vendan elotes y eso. Eso se lo hice a un amigo que él... A lo mejor le hago unas 6 más para que comience a hacer a vender este lotes a uno que un amigo que ya vende lotes, pero trae carritos así que le hicimos de madera. Ahorita se los ando modificando uno y si le gusta le voy a hacer 6 más. Aquí tengo esta de motor, es una Beach Cruiser de motor de 2. Aquí está. Y luego tengo la Low Rider, la azul. Luego tengo una City Cruiser, que es la roja. Tengo aquí una Schwinn de las viejitas. Tengo aquí una City Cruiser, una Beach Cruiser. Luego ahí tenemos unas de carreras de aluminio. Unas de Chromoly. Tenemos la Giant de carbón, de Specialized. Tenemos una Twitter de aluminio. Tenemos la Limón. Tenemos una Leader Renovation. Tenemos la Bianchi roja. Tenemos una Trek de carbón, la Cannondale de carbón. Tenemos una Klein. Tenemos una Fuji. Una Raleigh. Otra Raleigh. Una Fuji. Track Bike. Tenemos esa Fuji de carbón. Por aquí tenemos una Full Suspension Giant. Tenemos una eléctrica. Tenemos una Harrow Jacko. Tenemos una Iron Horse. Y tenemos aquí unas Vintage BMX. Tenemos como la Tornado. Tenemos como la Dino, la GT, tenemos una Schwinn 24, una Redline 24, tenemos una Harrow 24, tenemos una Eastern 20 y tenemos una, otra Harrow 24. Tenemos una Fuji que es de la marca Felt, tenemos otra que es de DTLA, tenemos una Trek de City Cruiser, tenemos otras de carrera, tenemos una, esa azul es una Roadback GT, tenemos esa Pioneer de carreras, esa negra que está aquí, no está ahí. Ahora tenemos una Raleigh de Hard Trail, tenemos una Vintage Cannondale, tenemos una McCargy. So, tenemos varias bicicletas, gracias a Dios estamos bendecidos, tenemos mucha mercancía ahorita. Entonces, tenemos bastante mercancía, gracias a Dios. Okay. Y aquí tengo mis partes llenas de... mis containers, mis counters llenos. Todos esos son pedales Demolition de BMX. Son los que más vendemos, compramos por cajas. Cada caja trae 100 pedales. Luego tenemos productos Shimano. Este es el producto Shimano. Luego tenemos más cosas aquí. Luego aquí tenemos más cosas. Así es el display. Ahí están mis cámaras. Tengo más cámaras, pero las más importantes son estas dos. Estas son de la calle, vigila en mi calle la entrada, por si veo que algo raro está pasando, pues de volada vengo aquí a mi cajón. Siempre traigo un juguetito allí metido, un juguetito negro aquí, luego cargadito, mira. Y luego traigo mi juguetito para darle en la madre al pendejo que se quiera pasar de verga. Luego aquí vengo, aquí tengo mis llantas. Aquí tengo mis llantas, otra bicicleta, aquí tengo una bicicleta de cliente, ahí tengo una bicicleta Specialized de carbón, aquí tengo más bicicletas, ¿qué estamos haciendo? Luego aquí vengo al baño, o prendé al baño, aquí tengo mi chaleco de bala y unos juguetes de mis hijos.
Pues si un pendejo quiere pasar de verga, yo no soy de las personas que ando jugando. Si sí, me lo cargo a la verga, ten. Ya, ahí para quedarnos. Si veo algo raro en mis cámaras aquí, por eso las tengo vigiladas. De a volada, lo primero que hago es agarro mi cohete de aquí, de mi cajón. De a volada, lo corto. Pues si nomás llega en la entrada de aquí viéndolo, llega en la entrada y ¡bum, bum, bum, bum! A la verga lo descargo. Y si acaso llegan 3, 4 más, pues llego aquí a lo que viene siendo mi baño. Aquí adentro llego. Me pongo mi chaleco, tengo otro rifle acá adentro, una R15, la recorto y le parto su madre. Y por si acaso me llegan a, que no, pon tú que son varios güeyes, vengo para acá atrás y acá atrás tengo otro pinche juguetito, ¿eh? Porque siempre tienes que tener cohetes todo el pinche tiempo. Cuando se trata de tener billetes, siempre vas a tener pendejos que te van a querer tumbar. Y aquí no somos el que te tocamos, que sabes que me vino a robar. Baja tu arma a la verga, lo mato a la verga, dijo su puta madre. Yo no sé, puto güey, es que, hey, put you fucking god down, get down on the floor, a la verga, eso no se permite, no se permite errores, no tengas compasión de nadie. Si un pendejo te quiere robar, boom, truénalo a la verga. Y todavía que lo mates, llegar y remátalo en la cabeza así. Eso es para cualquier pendejo que quiera meterse en mi tienda. Cualquier güey que quiera entrar a mi tienda, ténganlo por seguro que si no me matan, yo sí los voy a matar, güey. Me voy a asegurar que los mate y va a la verga. No ando con putas mamadas. Ya después que estén en el puto suelo, todavía les voy a hacer un pinche balazo en la cabeza. Así, ¡pam! La cabeza. Pinche vergazo para que sepan que no andan con putas mamadas. Entonces yo tengo como 4 pistolas. Aquí en mi tienda, tengo otra pistola en mi troca. Yo siempre que salgo de aquí de mi tienda, siempre, todo el tiempo que salgo, mi pistola tiene que estar cargada. Tiene que estar cargada. Y siempre salgo con mi pistola en la mano, así. Todo el tiempo con la pistola en la mano. Estoy cerrando la puerta y con la pistola en la mano. Voy caminando a mi troca con la pistola en la mano. Prendo mi troca y con la pistola en la mano. ¿Eh? Llego a mi casa, me parqueo en mi garage y con la pistola en la mano. Subo la escalera de mi casa y con la pistola en la mano. Porque yo, a cualquier pendejo que yo mire, yo le parto su puta madre que quiera que cagarme el palo, robarme, lo que sea. Yo soy de esas personas que tienen compasión y que la verga, que nomás le voy a dar un pinche balazo en la pata para dejarlo rengo, que le voy a dar un balazo en la mano para dejarlo, ah, la verga, yo la verga, a lo que vamos, viejo, a darle en su puta madre, a cuetearlo a la verga, ¿eh? Entonces yo tengo mi chaleco contra bala, ¿eh? De volada, pues si quieren cualquier pedo, pues más llego, me lo pongo y vamos a lo que venimos, pues, ¿eh? Y todavía tengo mi otra madre aquí, tengo para cargar mi cohete aquí, esa mamada. Bueno, pues ahora fue un día sábado, estuvo medio cagadón. Vamos a ver cuánto hicimos en droga. Estuvo despacio, no, ahora no estuvo muy bueno que digamos. O que hicimos 100, 200, 300, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 500, esos son 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 715, 715 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 745 dólares. 745 dólares hicimos. Y luego ese rato fuimos a comprar menudo. Y le invité a mis camaradas y me gasté 60 bolas. Hicimos alrededor de 800 dólares ahora. 800 varos. Está bien. 800 varos en un día de trabajo. Calmadón, relajado. Son 800 bolas que me llevo a la bolsa. Tranquilo. Tuvo calmadón este sábado. Tuvieron dos camaradas conmigo cotorreando. Fuimos a comer comida.
¿Qué comemos ahora? Apenas comí ahorita de menudo. Bueno, pinche menudo. Y luego, un camarada que no le gusta el pinche menudo le compró una pinche pizza. Y estuvo calmado ahora. Pero pues son 800 bolas que hice. En lugar de trabajar para otra compañía o pagar, trabajar para otro güey, ganar $10 la hora, ganar $15 la hora. Pon tú que trabajo para una compañía y trabajo 8 horas a $15 la hora, estás hablando que son de $120 al día. Que te quiten $20 de taxes y todas esas madres que pagas, te quedan $100 al día. Y estás haciendo rico a otra gente. Pues mejor, ya le he dicho miles de veces a ustedes, no sean pendejos, me emputa la gente estúpida. Si tú sabes un trabajo, no pongas excusa. Aquí no hay que poner excusas. Aquí hay que hablar con la realidad. No sean pendejos. Que dicen, no, ¿por qué no te avientas a hacer tu propio negocio? ¿Sabes carpintería? ¿Sabes plomería? ¿Sabes cómo trabajar en una tienda de como teléfonos? ¿Sabes cómo arreglar celulares, computadoras? ¿Sabes cómo vender productos? ¿Sabes dónde...? Cómo vender camisas, ropa, maquillaje, sabes cómo vender un restaurante, comida, sabes cocinar, lo que tú sepas hacer, haz tu propio negocio, no busques excusa, no quiero que oír excusa de la gente que diga, oh, es que porque no tengo carro. Anda en el pinche bus, güey, para abrir un negocio no tienes que tener carro. Pinche bus. Segundo, que no tengo dinero. Con poquito dinero se comienza, con $100, con $200, con $300, con $400, con $1,000 se comienza un negocio. Con lo que tú quieras se comienza un negocio. No tienes que tener miles y miles y miles, 10,000, 20,000, 30,000, no, con $100 puedes comenzar un negocio. Cuarto, no digan que no tengan tiempo. Si tienen un trabajo y trabajan 5 días, tienen 2 días de descanso. En esos 2 días de descanso, traten de buscar un segundo negocio, pero que sea suyo, no un segundo empleo. Lo que van a hacer después es de ustedes trabajar para ustedes mismos, no de ir a trabajar en otro lado, otro part-time, para tener los 7 días de trabajo. No sean pendejos. El tercero es de que no quiero oír excusas que digan, no tengo papeles. Yo no tengo papeles, hijos de su puta madre. Yo no tengo papeles, no anden con sus putas mamás de que los putos papeles y que la verga los pinches papeles. No tengo papeles yo, no soy nacido aquí, no tengo residencia, no tengo ciudadanía, no tengo nada, no sean pendejos. Aquí el que quiere triunfar, estamos en un país libre que da muchas oportunidades de vida. Aquí existe un programa para los estudiantes que se llama I Have a Dream. Porque el sueño que tú tienes lo puedes realizar. Pero hay mucha gente que busca pretextos, excusa, piensa que le va a llegar el pinche negocio del cielo y Dios le va a decir, ten tu negocio, ahí está corriendo, agarra el dinero. Mira, ten, bajé del cielo, soy Dios, este negocio te pertenece a ti y vas a hacer $5,000 al día, $5,000 a la semana, $50,000 al año. No sean pendejos. Dios da bendiciones. Dios da oportunidades, te las va a poner en el camino. No, Dios te va a poner dinero en el así. No te va a poner Dios dinero tirado en el suelo, ¿verdad? No, Dios va a llegar y te va a decir, oh, ¿ocupas dinero? Mira, ahí te puse el dinero caminando y encuentras el dinero porque Dios te lo puso. No, no sean pendejos. Dios lo que te va a dar va a ser oportunidades. Dios lo que te va a dar va a ser maneras de hacer dinero. No te va a dar el dinero. Te va a dar maneras de hacer dinero. Y a veces te tienes que conformar con lo que Dios te da. No pidas más de lo que tú puedes alcanzar. Eso no pidas así mucho. Yo tengo una historia mía que les voy a contar, que es verdadera. Es verdadera. Yo no ando con mamadas. Les voy a contar una historia de lo que me pasó. Para que vayan agarrando el rollo. Miren. Ahorita. Déjenme sacarme la camisa para que vean mi cuerpo sexy. Les voy a platicar. Por eso le digo que no traten de alcanzar más de lo que puedan. A veces Dios da lo que pueda y hay que conformarnos con lo que tenemos. Si tenemos un negocio, hay que conformarnos con el negocio. Y si puedes alcanzar otro. Pero si ya tienes muchos, yo llegué a tener 10 locales. Para toda la gente que me conozcan aquí, yo llegué a tener 10 locales.
y de diferentes cosas. Tenía un local de patinetas, tenía un local de una florería, tenía un local que hacíamos celulares, teníamos 4 tiendas de bicicletas, teníamos una tienda de mayoreo, todo eso teníamos. Pero aprendí que a veces, a tener todo, descuidas a la familia. So, ahora nomás tengo este negocio, un negocio nomás, y mi bodega. Y ahora ya le dedico tiempo a mi familia. Ya en la casa llego, todas las mañanas me despierto, contento, despierto a mis hijos, comemos un breakfast, voy y los dejo a la escuela, después llego a la casa, termino de comer con mi esposa, y luego después me vengo para acá y abro la tienda a las 12 de la mañana, 12 y media, 12 de la mañana, del mediodía. Y luego después de aquí termino a las 7 y media, y de aquí me voy para la casa. Llego a mi casa a las 8, 8 y media, y llego, me siento con mis hijos, cotorreamos, cenamos algo, un snack, y de ahí platicamos de lo que tenemos que hacer, y ya. A veces descanso los días festivos, cierro 2, 3, 4 días, cierro una pinche semana, me vale verga. El otro día cerré una semana en vacaciones. Ahora que venga para Navidad, que es la otra semana, también voy a cerrar toda la semana. 7 días a la semana, toda la semana entera. Voy a cerrar desde el 23 y voy a abrir el segundo día del año. O sea, me voy a aventar como 8, 9 días descansando. Entonces le voy a contar la historia de lo que me pasó en otro video de aquí. De mi cicatriz esa. Les voy a contar la historia de esa cicatriz que tengo ahí, de lo que pasó, de otras más que tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de mis cicatrices que tengo que te dejan, la vida te deja marcado, a veces te deja marcado, y hay momentos de reflexionar y pensar, y si Dios te da oportunidades de vida, y si Dios te da maneras para hacer dinero, no las aproveches, hazlas. Pero eso será en otro video, ¿ok? Ahorita en este video quiero decirles que tienen que echarle ganas, y ahorita acabé de vender el nombre de mi tienda. Ahorita voy a agarrar, ya después de que abra yo, ya después de que llegue yo para atrás a trabajar, voy a cerrar 7 días o 9 días, algo así voy a cerrar. Todavía voy a hablar con mi esposa a ver cuántos días cerramos. Después de eso, voy a tomar como de 1 tal vez a 6 meses de vacaciones para dedicárselo a mi familia. Y vendí el nombre de mi tienda, gracias a Dios. Gracias a Dios. A veces Dios es bueno con uno. A veces lo que uno hay que hacer es comprar, invertir. Yo con mi negocio aquí lo abrí en el 2000. En el año 2000 abrí mi negocio, la tienda. Abrí mi tienda, el nombre de mi tienda. Hay otras 2 compañías con el nombre de mi tienda, pero una se dedica a moto y otra es de bicicleta. Y me compraron mi nombre. La compañía me compró mi nombre, porque había mucha confusión entre el nombre de él y mi nombre. Entonces, como dije yo, a veces hay que dejar ir cosas para agarrar cosas. El nombre lo voy a cambiar a mi tienda. Ahorita los vamos a mover para el otro lado, porque vendimos el contrato. Y como vendimos el contrato, cuando firmamos el contrato, tenemos 1 año para no estar en este lugar haciendo lo mismo, porque vendimos el nombre, no vendimos la tienda. Cuando tú vendes una tienda, como yo que he vendido tiendas, yo vendí el otro día una tienda de jugo de manzanas, que hacíamos licuados, jugos y todo, biónicos, que vendimos, y esa la dimos en $120,000. Y me chingué $50,000. Allí hicimos un contrato con el vato que en 3 años yo no puedo abrir una tienda de biónicos. Si yo llego a abrir una tienda de biónicos, o mi esposa llega a abrir una tienda de biónicos, o mi hijo llega a abrir una tienda de biónicos en 3 años, ellos me demandan y me quitan todo lo que vendí la tienda en $120,000, y todavía cargos y penalidades y chingadera, y me decís. So, en este de aquí no vendimos la tienda, vendimos nomás el puro nombre de la tienda. So, entonces, de aquí como llegamos, hicimos el contrato de 1 año de no estar en el lugar este, por 1 año. Pero sí vamos a estar del otro lado, donde era bodega. So, ahorita vamos a cambiar el rol. Aquí de este lado vamos a dejar puras bicicletas, van a estar así. Puras bicicletas, todo aquí. De este lado va a ser puras bicicletas, vamos a meter más bicicletas de este lado. Todas las partes aquí vamos a quitar los counters. So, la puerta esa la vamos a cerrar, vamos a taparla, vamos a ponerle metal para que no se mire nada para afuera. Voy a quitar el sign que dice Bike Shop afuera de mi tienda, se lo voy a quitar. Y voy a mandar a pintar afuera, voy a renovar la tienda también. Ya renové por adentro hace poco, pero voy a renovar por fuera, voy a mandar a pintar afuera, voy a meter un gate nuevo afuera.
Ya lo ordené una compañía. Voy a poner un letrero nuevo. Y aquí va a ser pura bicicleta. Y del otro lado va a ser pura partes y labor. Y le vamos a cambiar el nombre a la tienda. Pero pues gracias a Dios estamos bendecidos. Y como ya le dije miles de veces, no regalen su tiempo. No regalen su tiempo. No regalen su labor. No sean pendejos. No pongan especiales. No negocien sus precios. No sean estúpidos. Por favor, avívense, pinche gente idiota. Y me despido y los miro después. Y dejo de poner anuncios, voy a andar ocupado con la familia. Si dejo de poner anuncios, voy a andar ocupado en el otro negocio. Si yo pienso, si no sé si tomarme un mes o 6 meses de vacaciones con la familia, pues debido a que agarré un buen billetito, ¿verdad? Libres así nomás. Entonces, ya de pagar taxes, porque también el pinche gobierno te chinga de los putos taxes. Entonces, ya que vendimos el nombre de la tienda y agarramos un billetito, vamos a dar un pequeño de vacaciones con la familia. No voy a andar muy conectado a las redes sociales. A lo mejor me voy a desconectar por un mes, 6 meses, más o menos así. Y le voy a dar un poco de tiempo a la familia. Y aparte de eso, voy a estar arreglando mi otra tienda. Entonces, cuídense, ahí los vemos, échenle ganas. Si abrieron un negocio, felicidades. Para todos los pendejos que no lo han abierto, anímense y abran su negocio. Y para todos los que les está yendo bien, manos arriba, dedos arriba, échenle ganas. Y nos vemos hasta la próxima. Espero verlos dentro de un mes o 6 meses. Y que Dios me los bendiga. Y después vamos a enseñarles cómo quedó la otra tienda y cómo quedó aquí y todo eso. Entonces esperamos que nos vaya bien y hasta luego. Chao, chao.